Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo está ella? Hola, hola, buenos días, hola, hola, buenas tardes, hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, 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 bien. ¿Qué hacemos saludando en la calle nosotros hoy día este video? Estamos en nuestra esquina favorita, San Alfonso con... Ahí está la dirección, la pucha máquina, espérenme. La pucha. San Alfonso con Almirante Blanco Encalada. Eso, así que vamos a ir para allá. Achíquense. Oye, ¿puedo hacerle zoom? Eso no lo podía hacer. O sea, mientras tenía encendida la cámara. Y venimos aquí ya, presten atención a esta dirección. Que después están, ¿qué? ¿Dónde era? ¿Qué? ¿Dónde era? Aquí. Ah, no, no, vamos a ir aquí primero porque después vamos a venir a buscar esos tendederos. Que compramos uno y salió buenísimo, buenísimo. No es igual a ese el que compramos, es blanco, pero es el mismo estilo. Sí, el mismo estilo. Así que ahí vamos a venir a buscar esto, lo último que vamos a venir a buscar. Nos vamos a ir ahora al Hiperasia, porque en el Hiperasia venden unos asientos, asientos con blanditos para el water, ¿no? En eso andamos, básicamente. Y un par de cosas más que tenemos que comprar también. Las niñas necesitan cuadernos igual, así que play attention. Ah, sí. With the cuaderno. Ah, amor, se me desamarró la situación. Espérame. ¡Eso, mi niño! ¡Avispado, mi guayo! Ya, eso, por nuestra vez tenemos aquí. Hay muchas cajas. Ella. A nuestra derecha podemos encontrar el Chiansu, donde venden todo por mayor. No se puede comprar por menos. Nosotros fumamos jugo. Ya, ahora vamos a la Hiperasia y volvemos. Ella. Volvemos en Adelante Estudio, en el Hiperasia. Debo decir que hay como 32 grados y se notan en mi pelo, ya se me mojó todo el pelo. Me siento sofocada con la mascarilla. Días que no me sentía así. Es que, y además que comimos. No te acostumbras, claro. Sí. Aquí nos estacionamos con la popota cuando vinimos. ¿Sí? Aquí hay estacionamiento por si acá. Y es bien cómodo, no sé cómo será el precio. ¡Ay, aquí! Estamos en Claudio Gay. Creo que se pronuncia Gay. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy amor! Es que no paraba el caballero. San Alfonso con Claudio Gay. Para allá está la Alameda. Para allá. Para acá está Blanco, ¿ya? Para que se ubiquen. Y ahí está el Hiperasia. Esa cosa naranja que se ve ahí. Voy a mandar una cuenta para el Hiperasia. Aquí vamos. San Alfonso 53. Y. Agüita de vida, espera. Sí. Venden agüita afuera en caso de que necesiten tomar. Y vamos a entrar aquí, dice, a foro máximo 50 personas. Aquí es el lugar más maravilloso del mundo, les va a encantar. Y a la entrada, entramos hacia la izquierda. Y aquí estamos en esta sección. Necesitamos pestillo, así que estamos mirando. ¿Esto es que se olvidaron? Que está pesadito. Pero esto lo pondríamos así. Y esto lo pondríamos así, cruzado. Sí. Porque si la puerta de corredera. Sí. ¿Cachai? Yo había visto unos así que son así. Ah, que se toma. Veamos si es que, si no llevamos este, pues, ¿cuánto cuesta? ¡Luca! ¿Qué? Chao, hay que llevarlo. Se sacar, pues hay que pagarlo antes. Pero se pagan, pues, no hay problema. ¿Sí? O si no venimos acá al final, pues. Ya, vamos. Ya. Partamos por allá y después venimos para acá. ¿Ah? ¿Está chueco, mi niño? La que se enreda. Miren, ahí de esos cositos para que viajen las mascotas. A 17.500 por detalle y ese grandecito a 90 lucas. Mira. ¿Lo vendrán de algún oso? Amor mío. ¿Ah? Sí, veamos si hay platos rojos. Que la otra vez nos compramos platos rojos acá. ¿Qué es esto? Ah, aquí, esta es la sección mascotas. Todo está en la sección mascotas. Me voy a ir por la otra y nos juntamos allá. Yo me voy por esa y tú por... no, te querés conmigo. Es más rico. Es que no tenemos mascotas, pues entonces para no perder un pasillo. A ver a cuánto están. Estimado cliente, no jugar con las pinturas, no pintar. ¿Habrá alguien que habrá pintado?
¿Qué les pasa? ¿Cuánto cuesta el noguisuco? ¿Cuál es el precio? Ahí está. Ahí está. Ah, no, no, ¿de esto no faltaba o no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto vale? ¿Se ve gordito, sí? 2004. ¡Qué caro! ¿Eh? No, tampoco está tan gordito como para 2004. Vamos a buscar más baratos aquí. Pero ahí les dejo algunos precios para que vean. ¿Qué es esto? Para las nueces. Para las nueces. Está maravilloso, Dios. Miren, esto cuesta por mayor 1000, por detalle 1004. ¿Está bueno algo? ¿O no? ¿Puedo pintar cosas? ¿O no? Sí. Los moldes para que vean. Esto ya lo vemos. Acá hemos blogueado, pero igual. Miren, las mini pincitas. Para los negocios. Para los negocios. Bueno, yo cuando trabajaba siempre usábamos de esa mini pincita, por ejemplo, para poner galletitas. Ah, en los platos. ¿Cuánto? 750. Deja mi niño, ahí sí. Oh, es la máscara de pestaña. No sé si es mi sudor propiamente tal. Lo estoy sudando. Y cuando sudo y me maquillo, me arde, miren. Me parece que es la máscara de pestaña que me está haciendo daño. Y lloraba. No estoy para la cagada, ya no me miren más. ¿Qué uso? No sé si saben cuál es la máscara. Ah, necesitamos una de esas para el sartén. No, ¿para qué era? Ya, pero al mirarlo se cacha. Veamos los precios. Si son buenos precios, compramos. Yo creo que esta es 2.750 esa. Ay, que esa es más grande. Sí, pues. No, sí, y grande. Esa es más chica. Y ese, sí, esa, esa sí. El rojo, ya, pero tampoco es tan indispensable. No, me va a gastar 1.800. Los cagones. Qué cagones. Oye, miren qué lindo. Amor, pero no había rojo. No sé. ¿Qué color elegiste? Negro. Ah, sí. Ah, perfecto, po. Perfecto. Negro con rojo, porque igual, mira, antes muerta que sencilla. Ay, qué sencilla. Ya, esto ya lo habíamos visto muchos meses atrás, como para Navidad. ¿Marta? Como para Navidad. Espérate, para allá, sí, para allá, por las cosas que no necesitamos. Acá, ¿qué hay? Acá hay losita. ¡Eh! Aquí están los vasos, a eso venimos también. Igual, me parece que allá son más baratos. ¿Qué más barato que esto que hay? Despierta. 400 pesos por mayor, 550 el detalle. Es que estos son con mono, mira. ¿Qué por eso? Yo no quiero con mono, quiero básico. Porque entre medio de los monos cuesta lavar. Y una mi niña una toma leche con plata. Mi niña una toma cosas complicadas. Están bien pinche bonitos. Mira, está un búho. Amo los búhos. Podría llegar a comprarme un búho solo porque es un búho. Bombillas de las reutilizables también, nomás. Estoy en sofocá. Los vidrios sin cambio. Miren qué lindo eso. Un jarrón, no sé para qué. Miren una tetera. Mi mamá en una época coleccionaba teteras. Yo le compraba teteras todos los días. Ahí están los platos de nosotros. No hay. ¿No hay? Pucha. Pero de estos deberíamos comprar cuatro. Nos hacen falta. ¿Para todo? Por ejemplo, cuando nos servimos un pedacito de quequito, un sanguchito, cereal con leche, cereal con yogur. No, no entiendo la risa. Qué gracioso que nos sirvamos un sanguchito, no sé. Pero bueno, ahí. ¿Cuatro o cinco? Palmatía. Sí, porque no hay de los grandes. Pero está buena esa para hacer el set. Una sopita, de repente la sirvo yo a las niñas y las tengo que estar sirviendo en taza. ¿Eso se podrá meter en microondas? Parece que no. No, cerrar, 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 un. No, cerrar, 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 un. Mi marido está ruso. Es un ruso. Ya voy a mirar la lista porque si no vamos a empezar a dar jugo. ¡Uy, oh, ya hay contenedores! ¿Dónde? Para el closet. ¿O no? ¿Sí? Contenedores. Ah, no, son bandejas. No son contenedores esos, son bandejas. Hay contenedores con tapita, para que vean precio. 1.700 sin cambio. 900 sin cambio. Muy rápido el paneo. Ahora que viene la época de colegio, necesitamos estas cosas nosotros. Aunque yo, nosotros, no vamos a mandar a las niñas, sí. Todavía no lo decidimos, pero ya tenemos todo lavado por si. Mira, venden. Uy, precioso, fuera de vidrio. Me la super compro.
Uy, necesito una cosa para la mini Pimer, ¿viste que se quebró la otra? Mi mentira que se le quebró al Marce, pero yo le mostré, no se impresionó. ¿Esto qué es? No me gustan las cosas con diseño. Porque después uno las lava y las lava y se ponen feas. Miren, eso también estaba pensando yo en el walking closet. Para seccionar esos chiquitos, por ejemplo, ¿cuánto costarán? Ahí está, po. Mayor 1008, detalle 2550. Mira, 1200 esto. Oye, para la ropa. Para la ropa. No, para guardar la ropa antigua. Por ejemplo, la de invierno, la de verano, ¿cachai? Ya voy a buscar la lista y. Oye, llevo unos perros porfis. De los perros más baratos. Mira, están a 400 esos de arriba. Muy piñiento, amor. No, no sé, aquí hay. No, pues eso. Esos son a 400. Ah, la almendra le gustan. Compra 3. ¿Cuánto será por mayor? 4 parece. La almendra los ama porque hace unas manualidades con eso. 4, mi amor. Cuestan 2.50, sería Luca. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué queréis comprar eso? Compró. Ese era el que nos gustaba, ese. Ese que se movía. No sé por qué nos gusta que se mueva. Somos bien raros nosotros. ¿Dos? Sí. Bueno. Y necesito más paños de cocina porque ya me no sé por qué. Están desaparecidos. Mis paños de cocina, me bajan la pasa. Mira, plantillas. Yo que tengo las patas chuecas. ¿Vienen a 6.50? ¿Por detalle? Ya, voy a ver la lista ahora sí y vengo. Ya, miren, estos son para cubrir el baño cuando hace frío, para que no se te dele la pompa. No me tincan, pero les quería contar. ¿Y eso qué será? También. Esto es para pegarlo, parece, ¿no? Para algo es. Ya, para algo es eso. Aquí está la tapa de baño, amor. Sabía que era por aquí. ¿Acá abajo? Sí, justo. ¿Justo? Mira qué lindo estos cajoncitos para que las niñas lo pongan en su en sus partes del closet. Está bonito. ¿Cómo que pues hueón? Y allá abajo, mira, para guardar la ropa. Está bueno esto, deberíamos invertir unas lucas en esto porque tengo un desorden en el walking que ya me tiene la cabeza a la vuelta. Me tiene la cabeza a la vuelta. Puro azules. Y había en rosa también. Blanco. ¿Blanco con planta? ¿Es blando? No, pero no tiene. No, no tiene nada. Y no tiene planta. Pero estos no son blandos, po, amor. No, pues por eso tengo. Preguntaste y te dijeron que aquí. Sí, por aquí. No, me estáis que no hay. A lo que vinimos. Vinimos para acá porque acá habían de los blanditos. Tomátenme. Graba un chiquitito. Sácate esa cuestión. ¿Cuándo te va a pesar? Oh, amor, no hay de los millonarios. Ay, de estos nomás. No, si se lo compramos en el otro lado, ok. ¿Qué? Lo compramos acá. Allá. Patada en el puto. Ay, que lo compramos acá. Bueno. ¿Acá lo compramos? Si allá no hay. No, pues es que hay que tomarlo de acá, mi amor. A ver. Lámpara, bueno, no hay. No, pues. No hay ni blanco. No hay blandito. No hay blanco. Y pero es que sabe, había muchos diseños, imposible que no haya. Toma. Claro, mi amor, no te vayas a cansar. ¿Lo llevo caro, por mi vida? Sí, por mi vida. No voy a hacer cosas. Después estoy con las tendinitis, editando, dándote teta toda la noche. Esto. Oh, traperito rico. Tengo un rollo yo con los traperos. Es que uno trapea mucho, mi niña. ¿De ropa? ¿Ah? ¡Es joquero! Pero precios. No, no tiene. Organizador de ropas. Pero es que esto lo tengo que colgar y no me cabe en el walking. Y ahora andamos buscando unos marcos de foto. El problema es que obviamente no le tomamos la medida, porque así somos nosotros atroces. ¿Y esto sí? Por si acá está así, por ejemplo, vale 3.200. Lo que pasa es que en el baño. Sí, pero larguito. Como más larguito. Así, mira, una cosa así. Una cosa así, meeting kitchen. ¿Cuánto cuestan? ¿7.80 más o menos? De eso son 3. Acá no sé si es por mayor. De 4 parece que es por mayor.
Ya, pero yo quiero blanco. ¿Eran blancos esos? Mire estos. Ah, estos son plateados, también me sirve porque igual tengo cosas en el baño que son plateadas. Yo puedo ser blanco, plateado, negro. ¿Cuánto costará esto? 20 por 25. Yo creo que esto nos queda bien en el hoyo ese que tenemos ahí en el marco. Si igual necesito más que nada el vidrio en caso que no. Que no tomamos las medidas porque mi coche es el coche. No, pues sí sé que nos tomamos las medidas. Esa información. Mira acá, el certificado. Yo creo que este anda. Creo que este anda bien, pero los precios. Ay, qué lindo ese rosado. 1.200 por mayor. Qué caro, ¿eh? Vamos para allá que están más baratos los otros. Eso es que vimos al principio, parece que decía 780. Qué amarrete, pero es que vamos a comprar 4 o 5. No creo que gastan más de 3 lucas en ese proyecto. 3 lucas por proyecto. 2.100, 2.000. Por mayor, 1.200. Amor, yo creo que esto. Es. No sé, pero debe ser como 1.200. Amor, yo creo que esto. No sé cuántos son por mayor. Si son 4, llevamos los 4. Si no, llevamos 3. Porque mira, este es plateado, pero tiene un. Ya. Me tinco. Ya. El mar se está apurado. Llevamos 20 minutos comprando. O sea, desde que salimos en realidad. ¿O no? Porque yo vi las horas de las 4. Y ahora son las 4:20. Mira, hay detallitos como. ¿Para decoración del baño? Sí, yo tengo ganas de decorar. ¡Mamá! ¡Qué buena! Me venga, niña. ¡Qué lindo, mira! 1.007. ¡Mira! ¡Muéstralo! Cosita. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y ahí le claváis uno. ¿Para sí. qué puede servir esto por una ventana? Sí. ¿Sí? Bueno. Es un bonsai. Oh, qué bonito. 1.680, 1.002. Por ahí, 1.000. ¿Y qué es esto? Aquí están, mira. ¿Qué son estos? Ah, macetero. 2.100 cuestan esa rajita. Mira, 1.100 está. Mira. Chiquitito. Qué bonito, me encanta. Sí, compré de esa planta así de olor. Mira, mira, qué linda. Muestra los precios. Ahí, cosita. Déjame, niña. Mira, esta mira acá hay maceterito. Ahí, plástico. No está ahí. ¿Estás grabando? Sí. ¡Oh! Son plásticos. ¿Y cuánto valen? ¿Deben ser baratos? Pues. No, no sé lo que es. Por ejemplo, este cuesta 500. 500 y 350 por mayor para la Naí. Pero no tiene un hoyito. Me gustaría que tuviera un hoyito. Sí, por lo menos. Así ha hecho. Es que estoy media... Sí, pero no sé por qué. ¿Por qué lo tomaste? ¿Qué? No sé por qué lo tomaste, amor. ¿Por qué te mostraste, po? El 500 y el 350. Ah, mira, aquí están con florcitas. Sí, con arreglos florales. Ay, qué bonitos, son como los que cultiva mi mamá. Sí, la misma onda. Aquí está. Sí, sí, si bien lo había enfocado. ¿Sí? Sí. Mira los espejos, 2008, 2500. ¿Qué pasó ahí? A ver. Ah. Sacamos buenas las fotos, sí. Oh, te destroza. Quiero poner detrás de la puerta del baño un espejito. Podríamos llevar este que está 2008. Plateado, será muy difícil. Muy piñiento. Ah, lo lleva, vuelvo. Se tiene, tiene dos cositos. No me tinca. Se ve bien. Es que no me tinca porque ahí golpea justo. No, pues si sí, vamos a cambiar la puerta. Ah, sí, pero el cerrar y el abrir. Ahí, entonces vamos a tener. Si no va a tocar la puerta ahí, pues, porque va a hacer un riel que va a estar por fuera. Esto va a estar al costado de la taza.
Entonces así cuando salimos nos pegamos una miradita ahí y no tenemos que correr al walking. Igual se ve bien la imagen. Bueno, si no queréis, nos vamos. Nos está convenciendo de todo. Mira qué lindo. Oh, qué belleza eso. Vamos. Siempre quería uno de esos. 16 lucas ese. Y ese 17.500. Y mira este negro, qué hermosura. Por detrás, está bacanazo. Muy rico. No me interesa. No te he dicho, ¿no? No, pero mira. Mira. Está ajustable. Bueno. Ya, nos vamos. Uno. Aquí es cortina. El detalle es 11.100. 11.100. Sí. ¿Son más grandes las de nosotros o están más caras? ¿Son más caras? Sí. Allá cuesta 7.500. Y acá 13.100. ¿O serán esas quizás? 120 por 180. Son esas, parece. Vamos. 5% de batería. Ah, ya. Mira qué bacán. Esto es un closet. Está bueno, igual que estábamos viendo esto, porque necesitamos donde poner los zapatos que nos quedan todos tirados. ¿Cuánto costará esto, amor? Podríamos ver esto. ¿Dónde lo podemos? Es que no tenemos dónde anclarlo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, está bonita, ¿eh? ¿Cierto? Yo necesito algo para los zapatos. ¿Y esto? Ah, mira, para hacer yoga. Nunca más habíamos venido a esta sección. Prontito me tenés que comprar de eso. Sección pelelas. Palala. Oh, mira, hay un perchero bonito allá al fondo. ¿Lo ven? ¿O no? Ahí se ve. Qué lindo, ¿cuánto costará? Esas cosas, esas son caritas igual. Bueno, carita la van a caguna. 20 lucas. Ay, me falta el aire, perdón. No, lo que pasa, yo creo que es donde sudé mucho. Bastón, yo a mi tata le compraba bastones antes. 900 pesos. 1.200. Me tinca esto. Cuestan 2.004, están baratos. Los tienen a 5 lucas. Esto. Y mire, por mayor cuesta 1.007. Bueno. Si hubiéramos tenido un espacio. Sí. Aunque yo pensaba, quizás. Quizás. Bueno, después vemos. Mira qué lindo. Ay, qué bonito. Son como organizadores. Sí. Eso nos caben también en las sí. Secciones de los. Mira este. Este está filete. Fuerte. Qué bonito también. 6 lucas. Ah, mira. Uy, para que guarden sus cositas y queda tapadito. Sí, pues de telita. Como para cositas livianas. Aquí está la que ustedes me decían, cuestan 900 pesos y se mete ropa y se achica. Pero a nosotros nos duró una vez, una semana, entonces por eso no compramos más. Uy, ¿cómo serán estas presto? ¿Qué es esto? Miren, tiene otra forma. 1.007. Oye, de eso necesitamos. Clean Ball. Uy, me gustan estas Clean Ball. Amor, mira, llevemos Clean Ball. Estas me gustan de pelotita. Voy a dar 3 si es que cuestan. Ah, no, Willy, nada. Pero dice toilet, pero yo le siento olor a... Hemos llegado a la casa, se me cortó la grabación allá en el... cuando estábamos en... estábamos en el Hiperasia, se me cortó la grabación, como vieron ustedes que se corta abruptamente, porque se me acabó la batería. Es que anoche dejé toda la noche el teléfono cargando y no cargó. Estoy harta. Acá tengo una boleta que es de el San Alfonso 649, que es donde después de el Hiperasia pasamos. Entonces, básicamente fuimos al Hiperasia, a San Alfonso 649, y compramos unos jarritos en San Alfonso 683. Básicamente es todo San Alfonso, casi llegando a Blanco Encalada, ¿ya? Todo esto en el sector de Estación Central.
Santiago, de Chile. ¿Ya? Para que le pongan ahí contexto a la situación. Vamos a hacer un jaúl ahora, ¿les tinca? Por cierto, este maquillaje es del vivo que acabamos de hacer. Está ya arriba de ese vivo, está, lo subí ayer, así que pueden ir a verlo. ¡Uy, cuánto quieran! Ya. Vamos a seguir con el jaúl. Espérense, que estoy con todo el rato con la sensación de que se me va a traslucir esta cosa. Y esto, grave, grave, gravísimo. Sí, ya. Bueno, vamos a partir por el Hiperasia. Las cosas que compramos en el Hiperasia, que ustedes vieron igual un poco cómo las compramos. Pero quiero partir por esto. Preciosura. ¿Cuánto costaron? No sé, pero dentro de los 500 pesos. Aprox. Se me quema la imagen. Pero bueno, son pocillos así, súper lindos y maravillosos. Nosotros tenemos la versión más grande y compramos esta versión más chiquitita para cereales, para cositas, po. Y el Marce no quería comprar y se reía. Yo le decía, pero si lo necesito. Ay. No sé cómo regularle eso a mi cámara. Ayer me metí a sapear y no había caso. Miren lo que compramos también. ¡Qué estupidez más linda! 400 pesos por mayor. Todos los productos son desde 4 ahí. Entonces compramos 4 de estos porque nosotros somos 4. Entonces, en caso de que se ensucie una de estas bandejitas, cada uno tiene su palita estúpida y su escobita de porquería. 400 pesos de estos si llevabais 4. Estos también 400 pesos si llevabais 4. Clásico pelo. Pelo. Clásico perro de ropa. Vienen 20 piezas. Que nosotros lo usamos porque con los tendederos. De repente hay partes, hay cosas que pueden quedar colgando y una ahí se me firma una puntita. Ya, eso. Del Hiperasia también compramos este que costaba 8.50, creo, que me dice el Marce. Y me gusta porque es negro con rojo. Y mi cocina se supone que es blanco, rojo, negro. Esos son los, ¿cómo me dijeron? La paleta de colores de mi cocina. Entonces yo trato que todo sea en esos tonos cuando lo compro. Por ejemplo, no compro nada morado, nada verde. Y las cosas que tengo de otros colores porque me las han regalado y tampoco una va a estar rechazando porque no le combina por mi niña. Una usa igual las cosas. Así que ahí está, ven que combina con esto. ¡Ay, qué linda! Me encanta. Ya. Buena compra, encuentro. Este, no me acuerdo cuánto costó, 1.008 ponte. Creo, 1.008. Y vienen los ganchos así. Abramos uno para que lo veamos. Me gustó este que tiene los ganchos móviles. No sé, los ponen cachados. ¿Para qué queremos que los ganchos se muevan? No sé, tampoco. Pero había otros más baratos que no tenían los ganchos móviles y que también eran un poquito más pequeños, más rígidos y todo. Entonces hay de todo. Y tiene chupón. Entonces eso me gusta porque lo vamos a poner, se supone, en la baldosa. En la baldosa acá y en el vidrio acá. Entonces lo, como chupón nos funciona perfecto. Y queda así. Entonces esto literalmente va a quedar colgado así y lo encuentro soñado. ¿Sí o no? Maravilloso. Y en blanco, no tan blanco, yo quisiera que fuera más blanco. Y plateado, que me combina como con la grifería. Entonces, el blanco no tan blanco, bueno, hagamos cuenta que es blanco. Ya, igual me combina un poco con este. Y aquí se quema la imagen. ¡Ah! Colapsó el sistema. Ya, cámara, tranquila. Ahí está, ya. ¿Qué más? Bueno, de esos compramos dos. Como les dije, uno para allá y otro para allá. Le dije al Marce, pongamos los dos en el vidrio. Y me dijo, ah, chuta. ¿Qué? No, yo lo quería para acá, para tenerlo más a mano, pero bueno. Ya, pero pongámoslo donde tú queráis. Tampoco mando yo acá, las cosas se conversan. Bueno, y en el Hiperasia no encontramos a lo que íbamos, así que lo último que compramos fue esto. Que todavía no tengo claro cuánto costaron. En el Hiperasia pagué 13 lucas. Entonces, supongamos que acá tenemos 3 lucas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tienen que haber costado lucas cada uno más o menos. O mil y tanto. 1.002. Cada uno de estos, sí, según mis cálculos, ¿ya? Marco de foto, me interesa el vidrio porque quiero poner fotos en la parte de atrás del water, del WC, en la parte de atrás, porque hay uno, como unos marcos así, hay unos marcos, entonces yo digo, adentro de ese marco, hacer como que el marco fuera el marco de la foto, como que sea como ventana, fuera el marco de la foto, poner la foto en el centro y ponerle un vidrio encima, pegado, como con silicona por alrededor. Foto en blanco y negro, sesión de fotos que vamos a hacer con ustedes, por supuesto. Entonces, quiero ver todo eso. El tema es que el Marce ha trabajado más que nunca, ha estado haciendo horas extra, así que no hemos podido sacar la sesión de fotos ni tampoco imprimir eso. Tengo que comprar tinta para el colegio. Oh, deberíamos haberla comprado ahora. Bueno, mañana yo creo que vamos a ir a comprar tinta para el colegio. Yo compro una tinta alternativa, se las voy a mostrar también, quizás por alguna historia de Instagram o quizás por acá. Y esa tinta la voy a usar para imprimir, porque compro tinta negra nomás, porque una siempre ve mi niña ahí al límite, lo justo y necesario. Y quiero hacer unas fotos en blanco y negro, o nosotros vestidos de blanco y negro.
Yo creo que vamos a hacer fotos en blanco y negro para que sea la tinta blanco y negro. Eso, así que ahí les cuento un poco esa idea. Eso quiero ver si es que, me imagino que tiene vidrio, está adentro. Yo estaba pensando de dónde saco un vidrio chiquito, dónde saco, y después pensé los marcos de fotos traen adentro. Y la parte de afuera, no sé si lo voy a pegar así, quizás tal cual lo pego y queda marco, marco. Voy a ver cómo se ve, por eso lo elegí de este color, que es como un tono entre plateado y blanco. Tiene como una cosa como envejecida que me carga. No, pero me gusta la onda envejecida. Pero está bien lindo, así que te gusta esa onda. Y pensaba yo en esos marcos que tengo ahí, que no combina nada con nada, lo cual igual me parece, no sé, entretenido que no combine nada con nada, pero también sería lindo que estuvieran estos, porque miren que se ven lindos con ese fondo. No sé si se ve tan, no sé si se ve tan lindo, pero como que se difumina. Entonces se vería la foto más resaltada. Lo que no sé si caben todas las fotos acá. Eso es lo que no sé. Así que ahí vamos a ver. En una de esas los marcos los ocupo acá y solo el vidrio lo ocupo allá, o bien el marco lo dejo para otra manualidad. Que también me gustaría, no sé, ponerlo en el centro, escribirle una frase. Me gusta, a mí me gusta la frase. Así como la abundancia, no, como ríos de dinero vienen hacia ti. Siento... Es que estoy escuchando una señora que dice frase motivacionales, entonces uno duerme y escucha eso, son para dormir. Estoy loca, no sé, pero es que todos los días pienso que soy millonaria, todos los días pienso eso. Eso, y tiene el vidrio, que es lo que yo pensaba que podría, no, y acá tengo que entrar a abrir esto. Pero sí, viene el vidrio, que es lo que me interesaba, y está bien bonito el marco, fíjate, y bien buen precio. Cuando uno quiere regalar así como una cosa con una foto, un cuadro precioso. Eso fue lo que compramos en el Hiperasia. Que es, la dirección es esta. ¿Qué paja cuando hago eso? Porque después digo, ¿por qué dije eso? Y ahora tengo que estar escribiendo en ediciones, en fin. Bueno, esta es la dirección, ¿ya? San Alfonso, tanto. Podrían estacionarse en la calle si es que van en auto, si es que tienen suerte. Hay estacionamiento en la calle, porque esa calle no es tan concurrida. No es tan concurrida. Por eso yo voy a ese lado. Y no voy por la Alameda, porque por la Alameda está la caga. Cambio por ahí, es como más piola. Y también hay estacionamiento cerca, se lo mostramos en el video antes que esto. Ya. Acá tengo boleta, así que esto lo voy a hacer con boleta. Me compré esto en San Alfonso 649. Ustedes lo van a ver al revés, ¿no? Claramente no se ve. San Alfonso 649, local 34. Bueno, y acá nos salió 28 lucas. ¿Qué me compré? Ah, lo primero es este tendedero que está de fondo todo el rato, que nosotros íbamos a comprar uno igual al que tenemos allá afuera, pero era plateado. Y el que tenemos blanco, y era en la otra tienda. Y esto lo vimos y dijimos, está buenardo. Lo que sí no me gustó es que cuesta 13 lucas. Acá abajo está. 13 mil pesos. Y el de afuera también nos costó 13 mil pesos. Igual mucha gente me dijo cuando lo compré, pero ¿qué? Si hay de esos hay en el Sodimac a 9 lucas. No, los del Sodimac de 9 lucas son otro diseño. Este nos gustó porque es triple. Si ven en la foto acá... Es triple. Entonces, les voy a contar cómo funciona, porque el otro que compré en San Alfonso 683, maravilloso, firme, maravilloso, espectacular, lo amo. Entonces dije, quiero dos iguales, porque para colgar las sábanas tengo problemas. Ya el Marce se acostumbró a colgar toda la ropa ahí. ¿Se acuerdan que teníamos unos cables colgados? Ya, yo corté los cables ya. El Marce ya se acostumbró a usar el tendedero. Ahora necesitamos solo para las sábanas, porque es lo único que lo tiene amarrado acá, así que ahora ya puedo cortar el único cable que nos queda. Entonces, pretendo poner un tendedero acá, otro acá, y las sábanas al medio como una casita, básicamente, ocupándonos el patio. Pero no importa, mi niña, todo sea por no tener esos cables horrendos. Aparte que las sábanas se lavan, ¿cuánto? ¿Dos veces por semana? Tampoco es todos los días, ¿cachai? Siempre hacemos un día de lavado de sábanas, estamos todo el día lavando sábanas, y se secan rápido cuando hace calor. Así que vamos a ver cómo funciona eso. Y si no, para el invierno, mira, improvisaremos, mi niña. Como todos los inviernos. Una estufa abajo lo va a chantar la cuestión. Ya, compré esto también, que amo. Por favor, es que alguien que me diga que ama estas huevas. Te lo juro que las amo, las amo. Amo tener de esto abajo, me da seguridad. Me da, no sé, confianza. Siento que algo se va a chorrear, ahí tengo para limpiar. Y siempre me gusta tenerlos limpios y me duran mucho tiempo. Debo decir que estos trapos me duran mucho porque los cuido. Onda, los lavo y los dejo estirados. Entonces están como con manchita. Hoy que tengo, maquillaje. Un moretón, no maquillaje.
Entonces, los ensucio, los lavo y a veces quedan como con manchitas de alguna grasita o algo que es inevitable. Y ya cuando se van acumulando mucho esas manchitas, los voy cambiando, pero no se ponen con mal olor si es que tú los vayas tirando. El cacho que estos trapos siempre huelen mal como a sumagado. Ya. Eso yo lo evito lavando bien el trapo después de usarlo y dejándolo extendido. Encima de la cosa, colgadito, donde sea, pero extendido. Y te juro que te dura un montón, sin que se ponga ese olor de mierda. El Marce ama botar esos trapos, por eso compré este que viene en 10 más 2 y costaba 700 pesos, si no lo tengo mal en mi mente. Sí, 700 pesos, porque lo único que costó es 700 pesos. Paño de limpieza. ¡Uy, qué buena limpieza con ese! Los amo, porque es chino. Entonces, me imagino que los voy a... En fin. Gratis, venían 2, así que vienen 12. 12 por 700 pesos. Estos de la feria me los compro a 250. Los de verdad, sí, estos son más delgados. No son como los que venden en la feria, los que venden en la feria son mejores. Pero salvan. Maravilloso, ya he probado, los he probado, entonces les puedo decir que salvan. Me compré esto que estaba peleando hace mucho tiempo, que por supuesto que me combina con el platito, con el espumadero, porque una que paleta de colores rojo, blanco, negro. Está guardando. Es como un miserable, ¿cómo le dice la gente? Un mezquino. Para sacar hasta el último concho cuando uno hace una preparación. Que me gusta tener utensilios bonitos porque hago harta receta en el TikTok, harta receta acá en el YouTube. Me gusta tener utensilios bonitos y platos bonitos y por eso me compro todo maravillosamente. Costó esto, colgador, espejo, espátula, 600 pesos. 600 pesos. Está bien firme. Es como de silicona completo y arriba es blandito, ¿se fijan? Como un mezquino. Así que me gusta mucho. Cuchillos, no sé por qué no están mis cuchillos. No sé. No sé, están mis cuchillos. El otro día encontré algunos utensilios en la cocina de mi mamá. Que de repente dejamos nosotros las cosas adelante y después llegan a la cocina de mi mamá y ahí quedan. Entonces, compré cuchillos. Me parece que en YouTube no puedo mostrar cuchillos, así que así nomás los muestro. Obviamente, negro con rojo. Y estos, compré unos parecidos a estos el otro día y me salieron tan buenos. Se me rompieron cortando un melón, una piña, algo así duro. Entonces, básicamente no son para forzarlos porque son baratos. Los cuchillos, ¿cuánto costaron? 8.50 y 1.000. Este costó 1.000 porque vienen dos y este vale 8.50. 8.50. Miren, tremenda cosa preciosa, maravillosa. Ya, eso. Me compré esto que combina con los delantales que usamos para cocinar, para hacer el cocinando con cake y para cocinar en general. Combinan con este guante, que el otro guante ya lo tengo bien piñiñento. Vamos a ver si aguanta tanto calor como el de millonario que me regaló mi hermano, que ya está para la cagada, todo quemado el pobre. Guante de cocina, Luca, y viene con esa cosita. Todo esto es de San Alfonso 649, ¿ya? Me quedé sin nada más, pum. Y compré esto que se los conté en el vivo, que es una maravilla. Es una maravilla. A ver, ay, no sé cómo mostrárselo. Porque están ahí metidos, pues. Por eso se ve tan bien. Si no, me vería toda oscura. Pero es esto que tiene para poner ahí algo, para poner el teléfono, luz y espejo. Entonces yo acá me puedo ver mientras me maquillo, por ejemplo, y a la vez me ilumina y puedo sostener el teléfono. Lo encuentro perfecto para hacer TikTok. Este costó 6 lucas. Este costó 13. Y ahí también compramos la tapa. Eso era lo otro. A lo que íbamos realmente era esto. Esta tapa costó 4 lucas. Sí, tapa baño. Y tiene piedritas. Ahora necesito que en comentarios me digan. No me combinan 100% porque siento que es mucha información para el baño tener mosaico y piedrita. Siento que no me combinan. El Marce dice que parecen dientes. Mi mamá dice que parecen huevos. Entonces, no sé si me gusta la tapa. Le elegimos la paleta de colores sí que tenemos en el baño. Pero no me gusta tanto la tapa. Entonces yo le digo al Marce, pintemos la negra. Nos queda spray negro. La podemos cubrir completa y pintar la negra. Entonces necesito que voten en los comentarios, por favor. ¿Tapa de baño con piedritas o pintar la negra? Porfa. Ya, eso, le voy a estar dando like a todas las respuestas para que ahí vean que las leí. Ya, eso, le dije al Marce, lo ponemos a votación. Me dijo, ya, bacán, porque no estamos decididos. Así que ustedes dirán lo que hacemos. ¿Qué más? Eso me compré en el 649. Y después fui a buscar estos porque acá habían en forma de emoji, pero el vidrio estaba raro. Entonces
Estaban a 400 pesos, si lo compré ahí por mayor. Yo iba a comprar 4. Entonces me fui a mi San Alfonso 683, que por cierto estaba vacío. Ya volvieron a abastecer todas las cosas. Está maravilloso, lo amo. San Alfonso 683 sigue siendo mi tienda favorita de San Alfonso, llegando a Blanco Encalada, de ese sector. Así que se las recomiendo, vayan directo ahí. Son los mismos precios que los otros lados, o incluso un poquito más barato que el Hiperasia, diría yo. Aunque este me costó 500 y en el Hiperasia estaban a 400. Eso sí, debo decir. No sé por qué tiene medio chamuscado esto, entonces me cuesta meter la bombilla. Igual esta bombilla yo no la voy a usar mucho, lo voy a usar poquito, porque estas bombillas se ponen como con aroma malo y al final nada, las niñas la usan para revolver, para su experimento, para sus cosas, usan estas bombillas al final. Se me salió la gomita, ¿cacharon? Bueno, lo elegí obviamente en los tonos de mi coso y dice Feliz San Valentín. Happy Valentine's Day, I love you, 14 de febrero. Hubiera sido soñado tener esto para el 14 de febrero, ¿sí o no? Porque una tradicional, miren. Y compré tres iguales, básicamente, para que combinen. Porque quiero que verlos ahí y que combinen. ¿Cachai? Y una tiene su toque. Así que eso, pues gracias por haber visto este video. Espero que les sirvan los datos. Que se vayan a mirar ahí si es que son de Santiago. O si es que van a venir a Santiago, que se vayan a echar una miradita allá. Me encantan esas dos tiendas. Esas tres tiendas son maravillosas. En el Hiperasia encontré muchas cosas. Nosotros siempre hemos ido con poca plata o poco tiempo. En este caso, poco tiempo. Y también poca plata. Porque tampoco, o sea, yo quiero ir un día con 300 lucas al Hiperasia. Siento que hay muchas cosas de muy buen precio que se pueden aprovechar ahí. Y de verdad que, por ejemplo, te ahorráis muchas lucas. Esto lo encontré caro en el 649 porque el 649 es un poquitín más caro que los otros dos. Diría yo, según mis cálculos. Pero también son pesos de diferencia, ¿no? Tampoco es una locura. No es como que acá, como que esto me iba a costar 2 lucas en el otro y acá me costó 13, no. Como que 13 en el otro me hubiera costado 11, no sé. 12, ¿cachai? Eso. En el Hiperasia dije que íbamos a ir a la parte de herramientas, después nos fuimos de nuevo. Nos fuimos. Es que el Marcelo ya se está acabando el tiempo y tiene que ir a trabajar. De noche. Eso. Ya, les amo mucho. Me voy a editar este video. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarnos a ir a comprar. Me encanta comprar con ustedes. Encuentro que la vida es mucho más entretenida desde que la compartimos con ustedes. Ya, les amo. Gracias por estar acá. Gracias por vernos. Oye, se suscribieron. ¿Sí? Ya, bacán. Les amo. Papá, dum 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 papau, dum 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 pau, dum 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 papau, dum 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 papau, dum 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 dum.